El problema es mi ex marido, que no tuvo ningún problema de entregar a su hija para poder ascender el trabajo. Yo no tengo la culpa de que ella se haya enamorado del hijo de mi jefe. Por algo se fue de tu casa. No la reprimas más, por favor. ¿Sabes por qué se fue de mi casa, mi hija? Por culpa tuya. Porque vos le llenás la cabeza con todas tus cosas. La verdad, sos un tremendo caradura. No te lo puedo creer lo que me estás diciendo. ¡No te lo puedo creer! Perdón, me pareció a mí o él se reía en producción. Tremendo. Mirá, se está riendo ahora. Claro, es como... Bueno, primero bienvenidos al show. Hoy es viernes, estamos en vivo. Les quiero decir algo que de verdad para muchos debe ser bastante incómodo, ¿no? Un matrimonio, un ex matrimonio, un divorcio que nunca termina bien. Y de repente una hija que se va de la casa de la madre. La madre, al estar separada del padre, va y le echa la culpa al padre. Que por culpa del padre la hija se fue de su casa. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué se fue esta chica? ¿Dónde está esta chica? También es la gran pregunta que hago. Ahora vamos a conocerla a Estela y vamos a conocerlo a Carlos. Es una foto que no muchos quieren hacer, sí. Pero que cuando hay que hacerla tiene que estar. Y hoy quiero que analicemos todos y cada uno de los detalles. Bienvenidos al show. Estela, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, Nico. Te vi re caliente. No hay nada peor cuando uno está enojado, se le ríen en la cara, ¿no? Ah, es tremendo. Ese es tu ex marido, no. Se te ríe de tu desgracia. Menos mal que es mi ex marido. Menos mal que es menos tu ex marido. Que es mi marido. Ok. Porque si lo hubiera tenido ahora como marido, la verdad no lo soportaría. Perdón, te digo, siento como que te reís como burlándola, así que te pido respeto y ya arrancamos el programa con vos, pero por lo menos dejala escuchar. Porque me río como... porque... No, está bien, te reí porque es un bochorno. Es un cara duro. A ver, tenés razón. ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿qué es lo que pasa? Mira, Nico, estoy muy preocupada. Realmente vengo porque necesito saber dónde está mi hija. Se fugó mi hija y no sé vamos a arrancar de cero, ¿no? ¿Qué relación tenías con tu hija? ¿Buena, mala? Mira, yo tengo una buena relación con ella. Okay. Soy una mamá espectacular. ¿Pero discutieron y se fue? ¿Qué pasó? No sé, agarró todas sus cosas no y sabés, se fue. ¿Y se fue? Se fue. ¿Esta yo es tu llegué, hija? Esa es mi hija, mi vida hermosa. Oh. Bueno, acá está, ya hay una foto, la están viendo miles y miles de personas. En este momento ahora pregunto, ¿por qué le echas la culpa a tu ex marido de que se haya ido tu hija? Mira, una porque es un cara dura. Si sí, sos un caradura, no te rías. Yo no soy caradura. No te rías. Ella está re caliente. Disculpame. Ahí voy con vos. Dame un segundo. Ya voy con vos. Se aman, ¿no? O sea, va a estar difícil el programa hoy, por encima eso les pido colaboración. Ya, mejor, ya ¿por qué se fue por culpa de él? Vos le echaste la culpa a él, o sea, por motivos que porque, algo que hizo. ¿Sabes lo que pasa, Nico? Sí. Que él siempre agarra a su hija para conveniencia, siempre la trata de ponerse en contra mío. Ah, no te puedo. O sea, todo lo que hace con tu hija es para su conveniencia. Yo trato ¿por negocios o por qué? Mira, todo por negocio. Bueno, porque... para, déjame... no.